Aquí te explican ángulo. Ángulo entre dos rectas. El coseno del ángulo es el módulo del producto escalar del vector director. Toma ya. Entre dos módulos de los dos vectores directos. Esto aplica la fórmula, esto no tiene nada. Si son dos planos, como son entre tú que tenemos estos dos planos, ¿vale? El ángulo que forman los planos es el mismo que el que forman los vectores normales. Este sería este y este sería este. Entonces este ángulo es el que forma. Entonces tengo que hacer la misma fórmula, pero con los vectores normales de los planos. Es más difícil pensarlo que hacerlo. Ángulo entre una recta y un plano. Claro, si tú haces, a ver, si tú tienes un plano y tú tienes una recta, el ángulo es este. Es este, pero como tú tienes el vector normal del plano, tú calculas este y le restas 90. ¿Vale? Por eso aquí pone coseno de 90 menos alfa, usa la misma fórmula. E, el director de la recta por el normal del plano, partido el director de la recta, el módulo, por el normal del plano. ¿Vale? No tiene nada. Y te lo pone 0,75 seguro, porque aplica la fórmula y ya está. Dificultad, yo creo que el vector directo de la recta se saca, si te la dan en dos planos, te hace el producto vectorial, yo creo que el vector normal sacas a veces, si un plano, es que no. No le